años, aunque este año toca entre semana y parece que la afluencia iba a ser menor, pero hay mucha gente escatronera que hace todos los esfuerzos del mundo para asistir a los actos de estas fiestas, como siempre actos tradicionales. Le decía antes al alcalde, y lo escribía en el libro que han tenido la gentileza de permitirme firmar, que los pueblos que respetan sus tradiciones, los pueblos que conmemoran sus festividades y lo hacen además con protocolo, con seriedad, respetando rigurosamente los rituales, son pueblos que abren de par en par las ventanas al futuro. Yo no puedo faltar, es mi partido judicial, Escatrón es un pueblo muy querido por todo el mundo y qué menos que acompañarlos en una fiesta tan destacada como es Santa Águeda. La verdad es que son un encanto, los escatroneros tienen muy buena relación con Caspe y los de Caspe, de hecho podréis ver en la procesión que Caspe también se vuelca, viene hasta Escatrón para disfrutar de vuestras fiestas. El futuro se asienta sobre la base de la tradición, sobre la base de la historia, y por eso me parece un acierto que el pueblo de Escatrón siga celebrando Santa Águeda como lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Una santa, por cierto, como ustedes saben, de origen siciliano, que tiene mucha devoción en la comunidad autónoma de Aragón, no solo en la ciudad, sino en varios municipios de la comunidad, aunque no sé si en ninguno se celebra con tanto aparato festivo, tanto ritual y tanto brillo como aquí en Escatrón, además con ruido de escopetas, como ustedes mismas están en este momento teniendo la oportunidad de comprobar. Se tiran las albas en honor a Santa Águeda y el ayuntamiento nos reparte los tiros y vamos tirando delante de ella continuamente todos los con las escopetas. Esto es una tradición que es muy antigua y seguimos con la tradición los que quedamos ya, mayores, menos mayores, pero bueno, vamos aguantando y vamos tirando tiros sin parar. Es la patrona de Escatrón, de nuestro pueblo, y venimos a ofrecerle los panes benditos. Porque hemos ido siempre tirando, ya de la tradición ya se tiraba con trabucos, y ahora pues con las escopetas ya hace unos años, bastantes años. Una tradición que es muy bonita, que caracteriza a Escatrón, sobre todo por los panes benditos y que sobre todo pues para la gente escatronera pues supone un honor poder llevar aquí el pan bendito en la cabeza. Sí, porque la patrona es esto se vive desde pequeño y claro, pues es lo que hay. Pues las mujeres solteras lo llevan en la cabeza el pan bendito y luego las que se casan ya llevan un ramo de flores. Para sujetar el pan bendito llevamos la mantilla en la cabeza, que es de mi bisabuela, y el traje me lo cosió mi madre cuando salí de dama de fiestas. Bueno, pues nosotros ofrecemos el ramo de flores a la Virgen, porque una vez ya no está soltera o casada, en mi caso no estoy casada, pero tengo una niña, entonces ya no puedes ofrecer el pan bendito en la cabeza, sino que pasas a llevar las flores. Bueno, me hace muchísima ilusión llevar por primera vez el año el pan bendito en la cabeza, aunque duele un poco la cabeza y tal. Pero me ha gustado muchísimo, es una experiencia increíble y todo por Santa Águeda, pues aún mejor.